A todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Estamos en la nueva actualización de Brawl Stars. He entrado en el juego y me he encontrado con esto. Yo no sé si abrí una caja o algo. Lo acabo de abrir ahora literalmente el juego, no os miento. Me pone aquí, elige al brawler que recibe los puntos de fuerza. Bueno, evidentemente vamos a dárselo a uno de los que tenga menos. Gronk no tiene muchos, pero bueno, es fuerza 8. Bonnie tiene bastantes. Otis, la verdad que el pobre no tiene ninguno, tío. Y además es que es muy malo, así que vamos a dárselos a Otis. Pero bueno, estamos en la nueva actualización. Entrado, me he encontrado, todo cambiado. Y tenemos en la tienda esto, chicos. Un icono de jugador súper guapo por 19 gemas. Una mega caja. Podrías darme un brawler nuevo, ¿verdad? En plan, no sé, bastante fácil que me lo des, por favor. Por favor. No me vas a dar un brawler nuevo, gracias. Tenemos una nueva reacción gratis de Crow. Tenemos una nueva reacción gratis de Bo. Tenemos una oferta de megacajas por 9,99 que tiene una pinta bastante potente. Monedas 3.000. 269 gemas por 10 megacajas. Hombre, no está mal, pero es solo por 3 de valor. Casi que paso. Claro, te dan las gemas gratis 5% más por 3. Bueno, eso en verdad no está tan mal, chicos. Ya sabéis que si queréis comprar algo con el único inigualable y especial código Wizak, lo podéis hacerlo. Pasa que lo ponen tan lejos que ya para ponerlo voy a tener que irme a Narnia. Pero bueno, ha metido la nueva actualización. Sin embargo, Sam llega en la temporada 14 cuando acabe, pero ya lo podéis ver en el juego, por lo tanto podéis probarlo. Esto es importante que lo sepáis. Abajo a la izquierda veis que podéis probarlo. Y me falta que me toquen a Ivy y a Janet, que todavía no me han tocado en las cajas Brawl, y lo quiero, la verdad. Estoy subiendo ahora todos mis Brawlers. He jugado un poquito de supervivencia, he jugado un poquito de cazadores, he jugado todo, pero bueno, queríamos probar una pantalla de carga. ¿Cómo es la actualización nueva? ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que tiene? Etcétera, etcétera. Lo que pasa es que la mayoría, hasta que no salga el nuevo pase de batalla, no lo meterán. Y hay que ver después de esta partida si han cambiado lo de los recuerdos. Estamos en copas tan bajas que es bastante fácil subir copas, así que no deberíamos preocuparnos, la verdad. Cuidado con mi primo. Vale, ahora aquí estamos bien, chicos. Tranquilidad, despacito y buena letra. Vale, 6 de estas. A este chico lo volamos, pero cuidado con la... ¡Qué falso! Bueno, menos mal. Menos... No, no, menos mal no. ¿No me des? Vale, ya está. La ulti de Frank no me dio porque estaba de espaldas. No hagas eso. Volemos esta pared. Vale, cuidado porque la Janet ha dicho... Bueno, tienes 7 cajas, voy a ir a por ti, me parece lo más inteligente. Es como que se ponen de acuerdo, ¿no? En plan... De, vale, pues te voy a matar. Y yo, vale, pues buena suerte. Bueno, estaba claro que te iba a pasar eso. Y ahora voy a ir a por el mamahuevo del Max por bobo. Bueno, espera, a lo mejor el Sprout quiere pillar primero. Sprout, ven aquí, majete. Que me has molestado. Vale. Damos un poquito a Max. Vamos a pillar la caja 9. Si no, quiero que Max llegue mucho, haga muchos más puntos, la verdad. Vale, se escapa. Vamos a por él, ¿eh? Vamos a por Max. A ver, pero Griff, ¿por qué me pegas a mí? Es que son bobos. Cállate, la reconozco. O sea, siempre van han ido todos la partida a por mí. Y es que... Mira, mira, mira. Es que vienen a pegar todos. ¿Qué, sois bobos o qué? Es que te van a matar y me voy a alegrar. Ya te mato yo. Vale, ahora hay que cubrirse aquí. Y esto es partida ganada. Tenemos 11. Pero me han molestado esta partida, ¿eh? Gente pesada, la verdad. Cerdito. Bueno, yo quiero tener una ulti en la cara y matarlo de una ulti. No quiero pegarle básicos. Hola. Voy a pegarle básicos, chicos, porque me he cagado. Me ha tirado la ulti y me he hecho caca. He dicho, bueno, lo voy a matar. No vaya a ser que se me líe y la tengamos. Algo que he descubierto estos días, chicos, es que Griff es uno de los mejores brawlers para cazadores con diferencia. O sea, lo que pega a este bicho no es normal. Cuidado con Byron, que también es otro de ellos, ¿eh? Marqueamos los básicos. Vale, me ha dado lag, así que... No he esquivado tantos básicos como yo pensaba que había esquivado. Y viene el amigo a apoyar. La Meg. Odio cuando hacen eso, tío. No, porque estamos los dos tocados, ¿sabes? Odio este tipo de partida. Que no llega, ¿sabéis? A ninguno. Vale, menos mal. Aquí puede que me lleve dos. Querría matar a la Meg, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿A qué duele, Meg? ¿A qué duele? ¿A qué duele? Pues haber estudiado. Si le llego a dar un poquito más. Estoy al lado, El Byron va primero. Puedo matar a la Meg, Sí, porque va a tirar a la ulti. No me ha dado tiempo.
Por lo menos, ¿se la ha llevado el Byron? Espero que no, porque el Byron va primero. Con diferencia hay que matar a Byron, ¿eh? Cuando el primero va primero, no vayáis todos a por él, porque lo que suele pasar es que le vais dando kills. Y al final es lo peor que podéis hacer. Pero sí que es verdad que si lo podéis matar, está bastante guay. Pasa que no veo a nadie, y eso tampoco está bien. Pues que Byron, ahí lo está otra vez primero. Cuidado porque tiene mucho más rango. Aquí le puedo matar, ¿eh? Ulti y básico. Vale. Una baja más para perder y vamos de octavos. Bueno, si la Max se acerca, la podemos matar. Uf, si el Lag no. Max, acércate. Es que me la tengo que jugar. No, hombre, no. Joder, me lo ha robado una caja. El Mr. P puede morir. Vale, Mr. P muerto. Oh, han hecho doble baja y han ganado, tío. Tenía que haber matado al Byron al Mr. P. Qué partida más mala. Ha salido todo mal, ¿eh? 3 días después, chicos, el juego me ha buscado partida. Espero que esta partida nos vaya bastante mejor. Vale, o sea, podemos liar al Dynamite, ¿eh? Cuidado con la ulti. Vale. Dynamite es un brawler complicado para cazadores. La verdad, es fácil de esquivar sus básicos. Sí que es verdad que hace mucho daño, pero se le esquiva bien. ¿Quién va primero? Un Carl, ¿cómo no? Lo siento, Carl. Cuidado con el Dina. Vale, he tirado ulti para asegurar kill, da igual que nos maten. Lo importante es ir a llevarnos la kill. Vamos primero con 3 kills a estas alturas de partida, estamos muy bien, ¿eh? Cuidado con la ulti, no me mata. Ahora sí me mata. ¡Que me mate vos! ¡Uy! Lo mato yo. Y espérate. Vaya lagazo, pero... he matado a los dos. Con lag incluido, amigos. El lag no es rival para nosotros. Vaya puesto uno que me voy a hacer, tranquilito. Uf, no lo ha matado por un pelo de culo, ¿eh? Aparte, lo bueno es que cuando salga de la ulti... va a venir con menos vida que Vidin. Voy a hacer así y voy a ganar la partida. Y el lag... para tu casa. Reconozco, chicos, que el modo cazadores me gusta mucho, porque es el modo más rápido. Vale, en plan, las partidas son las más rápidas que hay. Más que Showdown, más que Brawl Ball, más que todo, acaba muy rápido. Cuidado porque viene muerte, tengo demasiado lag, no puedo jugar. No, hubiese matado a los dos seguramente, chicos. O sea, tengo demasiado lag porque no veía ni siquiera. Voy quinto, eso quiere decir que no hay mucha gente que haya matado. Pero sí quiere decir que no he matado a nadie yo. Vale, este va primero. Joder, por encima el Crow ha hecho una bobería. Bueno, por lo menos a este lo mato yo. Y a ver si puedo matar a la Emz. No, no tiene pinta. Y a las tampoco, están todos muy lejos. Aparte, Ash tiene mucha vida. Voy a ir a por los de arriba. A esta sí la puedo matar. Vale. Si el Gale no me ve, lo puedo matar también. Cuidado con el lag. Pero hay que esperar a que se vaya. Ulti en la cara. Aseguramos kill. La ulti de Griff es de las mejores para asegurar kill. Juego el lag. No, me gusta jugar con lag, chicos. Me hace sentirme en vuestra piel. Una más. Buah, es que el Surge es... madre mía, pero chicos, pero dejar. He quedado segundo con 3 kills. Si es que la gente le estaba regalando las kills al Surge. Vamos a hacer una partida de Showdown, chicos, porque cazadores lo estoy jugando yo y mi primo. Tarda 3 horas en buscarme partida, así que pasamos. Y la verdad que últimamente estoy enamorado de Griff, ¿eh? Sobre todo cuando no tengo lag. Hay unos destrozos. Una Colette, una Max. El stun no ha sido tu mejor idea. ¿Eso qué es? Si tiro ulti lo mato, ¿eh? Ahí está. Es que confío mucho en el potencial que tengo con la ulti. No lo hagas, Max. No lo hagas, Max. No lo hagas, te lo he avisado. Si esto fuera cazadores, chicos, estaríamos dentrísimo ya. Pero en cazadores la gente es mucho más rata. Los mapas son mucho más amplios. Hay alguien escondido aquí, Hola, Squeak. Hola, Lu. Puede que alguien venga por mí, puede que no. Desde luego el Lu ese no me va a matar. Tengo más vida que el Griff, teniendo mitad de vida. Me tengo 10 cajas. Bueno, muerto también.
Y te has salvado tú. A ver, ¿cómo quieres morir? Cuéntame. Podemos hacer así. Vaya galleta. Pero bueno, chicos, por aquí tenéis la nueva actualización, las ofertitas que nos regalan y esas cosas. No os olvidéis de reclamarla. Y nada, esperaremos a que salga Sam. Mañana os subiré un vídeo jugando con Gus. Ya sé que no es el mismo brawler, no os preocupéis. Y nada, como siempre, chicos, gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme, os quiero, os adoro, os compro el loro. Nos vemos en el siguiente y adiós.